El gran esqueleto que se encuentra en la sala de paleontología del Museo de Geología de la UNAM pertenece al hadrosaurio pico de pato, una especie que existió hace 70 millones de años. La sala de paleontología se convierte en un lugar único en toda la ciudad y en muchos lugares cercanos a la Ciudad de México, en donde la gente va a poder apreciar grandes esqueletos, como es los esqueletos de mamut, que como decía hace un momento ya fueron contemporáneos al hombre. También inclusive en la entrada del museo, en el vestíbulo, en la sala principal, hay un esqueleto completo montado, hay dos cráneos que después podremos ver, y sobre todo yo creo que una de las atracciones más importantes, seguramente, es el esqueleto de Isauria, el dinosaurio mexicano. Es el único dinosaurio mexicano que podrá encontrar la gente en muchos kilómetros a la redonda. Fue un dinosaurio herbívoro, al cual encontraron un grupo de paleontólogos en 1988, cerca de Parras de la Fuente, en Coahuila, del cual pudieron recuperar el 65% de sus huesos. Es un dinosaurio característico de una edad geológica que se llama el periodo Cretácico. Este dinosaurio lo hemos fechado alrededor de 70 millones de años. Entonces era como de los últimos dinosaurios ya que existían. Este tipo de dinosaurios que se llaman pico de pato, porque si se fijan en la cabeza termina, en lugar de que se vean así como dientes y eso, se ve que parece que tienen como un pico, que no tiene nada que ver con los picos de pato reales, pero digamos el nombre coloquial que se les ha dado es dinosaurios picos de pato, parafraseando algunos de los geólogos y paleontólogos que han venido, que eran como las vacas de aquel entonces, ¿no? Las dimensiones del esqueleto es de 7 metros de largo, de la punta de la cabeza a la punta de la cola, y ha de ser como 2 metros 30 o 2 metros 35 de alto. Hay que tomar en cuenta que sí, la reconstrucción es bastante adecuada, porque estos dinosaurios son muy comunes, no nada más en esta zona donde dije yo que representan los estados norte de México, sino a lo largo de todo Norteamérica del oeste. En la sala de paleontología, el hadrosaurio pico de pato convive con otros grandes esqueletos de mamut, camellos y caballos, así como una colección de aproximadamente 800 fósiles que representan una parte del tiempo geológico de unos 500 millones de años atrás. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.